Madame, buenas noches. Buenas noches. Bueno, presentemos primero, te vamos a presentar para que te conozcan. Bueno, tú eres de aquí de León, bueno, eres de un pueblo cerquita de Astorga, pero bueno, trabajas aquí, estás aquí, estudias, ¿sigues estudiando o ya has acabado el ITER? No, sigo estudiando. Sigues estudiando. Sigo estudiando. Aún así, la iniciativa por delante, ¿no? Porque ya has acabado tu primera colección y estás trabajando en la segunda. Sí. Van a ver ahora el trabajo que nos trae Madame, pero me gustaría que antes de que lo viéramos nos lo explicaras sin que nuestros espectadores se hagan un poco la idea visual, real. Pues evidentemente es mi estilo. Y bueno, yo sí me apetecía en ese momento hacer esta colección, porque además era la primera y era muy especial para mí. Uh-huh. Y va un poco enfocado a las mentes que son innovadoras, que con autoestima, arriesgadas, va un poco por ese hilo, ¿no? Por ese camino. Por esa línea. Sí. Y ha sido, le has dado un toque transgresor, si cabe. Sí, sí, muy personal mío, porque como ya te digo, es muy, muy importante para mí y animar a las mujeres, sobre todo a las chicas, que no se sientan acomplejadas, que den todo lo que pueden dar ellas. El buen ejemplo eres tú directamente. Sí. A la hora de mostrar lo que sí. Vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cómo empieza tu mundo con la moda? ¿Cómo empiezas a interesarte por esta faceta de...? Pues yo de lo tenía muy claro desde siempre, desde pequeña. Yo estaba muy, muy interesada en la moda y al acabar mis estudios, pues tuve ahí un parón de que no... Yo quería dedicarme a la moda, sí. No quería hacer otra cosa y me enteré por casualidad de que estaba el IPER. Y empecé ahí con 18 años y ahí sigo. Y ahí sigues, ¿no? ¿Cuánto te queda? Pues empecé el tercer año. Uh-huh. Y bueno, cada uno va a su ritmo y a tal. A su ritmo y ya está, ¿no? Eso como tiene que ser, pero siempre dejando un pozo. Lógicamente el que vamos a ver es el primero. Y ya les decimos que se está trabajando en el segundo. ¿Dónde has presentado los trabajos ya? ¿En qué pasarelas? Porque hay fotografías ya, supongo que gracias a la asociación, ¿no? Sí, en el auditorio hicimos uno. Uh-huh. Y fue el primero, y para mí ese fue el que, como era el primero mío, era el especial, ¿no? Porque para mí tenía un significado, porque mi abuela era modista. Ah, también. Sí, y bueno, ya no está. Uh-huh. Y yo era como un homenaje, ¿no? Para ella, digo, pues el mismo camino y era muy especial. Vamos a pedir a Noelia, a Jennifer e Irene que pasen para que puedan ver el trabajo. Pasad, chicas, por favor. Esta es la obra de Madame. Ya se puede comprobar, se puede ver cómo el toque es un poco o bastante, voy a decir bastante transgreso. Sí. ¿Empezamos con el primero de los trabajos? Sí. Venga, vamos a empezar con Noelia, por favor. Pues esta es una falda entubada que es de licra. Uh-huh. Y con un lazo superpuesto en tafeta. El corsé es de plástico, quería darle un toque personal, o sea, utilizar no el típico tejido. Yo quería probar con algo nuevo, ¿no? Algo que me identificara así, porque como me gusta trabajar con cosas innovadoras, por así decirlo, pues, uh-huh. Pues me gusta mucho. Y así el erotismo de la mujer, de provocar, que era yo lo que quería dar, no la típica ropa interior. Provocación tiene. Sí, ¿Mm? Sí. Está claro. Además con un cuello camisero, con tachuelas, que le da como poder, ¿no? Como diciendo, aquí estoy yo. Aquí a lo mejor, claro, nosotros los hombres lo tenemos más fácil, ¿no? no hay tanta complicación. Pero yo no sé si alguien ya se ha podido interesar por un trabajo de estos. Pues sí que ha llamado mucho la atención, sobre todo el corsé. ¿El corsé? El corsé ha llamado muchísimo la atención y ha encantado, la verdad. Y la verdad que me gusta que me digan que las prendas son mías, o sea, que se conozca que son de Madame Miércoles. Tienes tu propio sello ya, ¿no? Con una sola colección, aquí en León ya has causado furor. Sí. Bueno, y los elementos, los complementos. Sí, las cadenas eran, ¿no?, a modo de adorno. Uh-huh. Por eso, para decir fuera todo lo monótono y romper con todo. Muy bien. Noé, muchas gracias. Vamos con el segundo trabajo que nos lo presenta Jennifer. Pues este es un top de gasa y un tutú de gasa
también con cadenas y manga jamón en tafeta, que va con la rejilla y adornos de rejilla. Quería hacer el tutú, que me encantan los tutús, pues hacerlo muy, muy personificado, muy distinto, muy cortito. No es homogéneo, parece. No, yo quería algo, como me gusta mucho, digo, pues no el típico, así en plan bailarina, no. Algo que rompiera, que provocara y que diferenciara. También, como nos has dicho, con cadenas, ya de otros colores, pero en estos dos trabajos vemos que están presentes. Y las tachuelas, tachuelas no, solo las cadenas. Quería que cada uno tuviera algo específico distinto. Algo específico, pero claro, distinto, por supuesto. ¿El nexo de unión de todos? ¿Hay alguno que puedas decir, todos tienen esto en concreto? Pues la provocación, es más un poco rollo filosofía. Más que en elementos, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Gracias, Jennifer. Bueno, pues vamos ahora con el tercer trabajo de Madame Irene, cuando quieras. A mí me da un poco más de miedo, ¿no? Parece como que va más a un lado más vampiresco. Pues es eso, todo lo que puede dar la mujer. Y esta es una falda capa de plástico también, rematada en biés. Y la chaqueta de cuero con ese acabado de mangas de gasa. El cuello súper alto. Y la cazadora está pintada por mí a mano. Sí, te voy a preguntar ahora. ¿Está hecha por ti? Sí, sí, soy pintora. ¿Ese estampado que tienes? Y quería pintar algo porque me gustan las prendas, siempre pintar yo algo. Es un trabajo llamativo. No sé yo si para a lo mejor salir a la calle un día normal. No, pero para salir no, pero a lo mejor para otros eventos, pues es echar la imaginación. Echar imaginación y ya está, ¿no? Sí, yo creo que son unos trabajos pues más para otro tipo de situaciones. Muy bien. Irene, muchas gracias, muchas gracias. ¿Dónde contactan contigo, madame? Pues venga. Soy muy activa en las redes sociales. Por correo electrónico, miércoles/92, por Twitter, miércoles92, incluso por YouTube, miércoles1, y... Antes de nada, me gustaría que también nos presentaras el tuyo, tu conjunto, lo que tú traes. ¿Me pongo de pie? Ponte de pie, sí, ponte de pie, porque háblanos un poco, porque también vienes con tu toque personal, pues sí, particular, porque la falda, lo que es la... No sé, explícame, porque ya no sé muy bien. Pues a mí me gusta mucho, pues eso, ¿no? No enseñar, pero sí... Hay una cosa que es enseñar y otra como insinuar, ahí ser picante y tal. Y el tutú, por ejemplo, pues lo he hecho yo. Y que me encantan, como ya te digo. Y me gustan mucho los tocados. A lo mejor es el cuarto trabajo de tu primera colección. Pues para mí he hecho muchas cosas. Para ti tienes muchas. No, vale, siéntate. Por cierto, no hemos dicho el nombre de la colección, pero que sepan que es... La colección se denomina Para Mente Enferma. Ese es el nombre de la que hoy nos presentas. ¿Ya sabes el nombre de la siguiente? Todavía no, porque está en proceso. Está en proceso. O sea, estoy todavía ahí barajando ideas y cosas. ¿Lo presentarás aquí también? Bueno, pues... no quiero que lo presentes tampoco en primicia, ¿no? Si no es necesario, pero sí que lo traigas hasta aquí, hasta nuestro plato. Bueno, por mí encantada. Que seguro que nos va a gustar. Por mí encantada. Como nos ha gustado este que ha traído, que porta Noelia, Jennifer e Irene, muchas gracias a las tres. Gracias por venir. No de tú a trabajar así, no creo que vayas, ¿eh? Ya lo sabemos que no tiene que ser. Igual te animas. A trabajar no, pero para otra situación. Sí. A lo mejor sí. Bueno, gracias a las tres. Gracias por venir, muchas gracias. Y madame, un placer y enhorabuena. Es un trabajo extraordinario. Muy original, por lo menos. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, cerramos la sección Fashion Magazine y nos centramos con Rock Pills. Ya saben, el programa musical que emitimos aquí en La 8 los viernes a las 5 de la tarde y los domingos a las 9 de la noche.